Atención lo que dice esta noticia, dice el comisario de justicia advierte en Madrid de que hay ciertos límites para aprobar una ley de amnistía. Dice el comisario de justicia de la Unión Europea ha declarado este martes que existen ciertos límites desde el punto de vista comunitario ante la elaboración de la ley de amnistía que Junts exige para la investidura de Pedro Sánchez. El político belga ha indicado que el asunto es, en principio, una competencia nacional, pero que el asunto de la malversación, uno de los delitos que entraría en la amnistía, será examinado de cerca. Reyners ha hecho estas declaraciones en Madrid tras un acto relacionado con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Servicio Público de Justicia en Tiempos de Cambio, que ha clausurado junto a la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop. He escuchado que es muy probable que en las próximas horas o días tengamos un borrador dentro de las negociaciones para formar gobierno. Por supuesto que examinaremos muy de cerca el contenido del texto. Lo primero, como he dicho, es una competencia nacional, pero por supuesto hay ciertos límites. Saben que nosotros en Europa estamos muy implicados en la lucha contra la corrupción, para ser concretos, en la lucha contra algunos delitos como la malversación o la apropiación indebida de fondos. Pues amigos, esto es increíble, porque ya Europa está diciendo, oiga, ustedes van a dar amnistía a un tipo, a unos tipos que han dado un golpe de Estado. Bueno, ustedes esos háganlo con sus leyes nacionales, que no nos importa. Pero esa gente también se ha quedado con dinero, que esa gente también se ha quedado con fondos europeos, que ha malversado dinero. Y lo que está Sánchez, amigos, aparte de indultando a unos golpistas, a unos sediciosos, está indultando a unos delincuentes que nos han robado la cartera a todos nosotros con fondos públicos. Esto es increíble.